nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Bienaventurado de nosotros que hemos contemplado la salvación de nuestro Dios. Lo hemos contemplado desde el momento de su encarnación en María y lo hemos visto resucitar de entre los muertos para darnos la vida. Y ciertamente es por medio del Evangelio la buena noticia por la que vivimos como hijos de la luz. El Evangelio penetra nuestro corazón, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos da la luz para comprender de una forma clara y nítida lo que Dios quiere de nosotros. El Evangelio tiene que ser no algo cotidiano, sino que tiene que ser siempre algo extraordinario. No podemos decir nunca, como decían algunos en las Sagradas Escrituras, esto ya lo hemos escuchado muchas veces. No. La palabra de Dios siempre es nueva. Y siempre construye. Y siempre quiere renovarnos por dentro. El Evangelio es la luz de nuestras vidas. Hoy, en la lectura del libro de Tobías, hemos visto, es una lectura grande, larga, extensa, pero me gustaría destacar tres aspectos que creo que importantes y lo digo con brevedad. En primer lugar, la llamada que hace Dios a través de su mensajero, a través de Rafael, a Tobías. Una llamada para que se ponga en marcha a buscar a su esposa, a Sara. Y él no lo duda, dice sí. Porque sabe, tiene confianza en la voluntad del Señor. Me ha llamado mucho la atención también el momento en que Raúl los recibe, los acoge. Ese sentido de acogida que tenía el pueblo de Israel y que nosotros también tenemos como cristianos y que muchas veces dejamos mucho que desear. Nos hemos vuelto muy hacia nosotros mismos. Nos hemos encerrado en nuestras casas y parece que no somos acogedores. Nos molesta lo demás. Y eso no es cristiano. Un cristiano tiene que vivir siempre con las manos abiertas, con el corazón abierto. Sabemos que, aunque no lo comprendamos, hay gente que en sus países de procedencia vive muy mal. Vive prácticamente de la nada. Y muchas veces nosotros les reprochamos que vengan a nuestros países, donde nosotros vivimos y donde simplemente cualquiera de nuestras viviendas posee más riquezas que una de las suyas. Sentido de acogida, no solamente para los que vienen de fuera, sino también para los que viven a nuestro alrededor. Que tengamos un corazón generoso, que nos preocupemos de los demás, que estemos pendientes de las necesidades de nosotros. Esto es ser cristiano. Tener un corazón como el corazón de Cristo Jesús. Jesús no rechaza nunca a nadie, al contrario. Siempre tiene un corazón bien dispuesto a las necesidades de sus hermanos. Y llama mucho la atención cómo eso que es una vocación, una llamada de Dios, culmina en el encuentro de Tobías con la que va a ser su esposa Sara. Y es muy bonito el final, cuando se levanta Tobías y le dice: ven, vamos a rezar, ten misericordia de nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez. Es curioso, vivimos en un mundo donde parece que ya no es nada para siempre. Las personas, cuando se unían, lo hacían con un sentimiento profundo de unidad, una unidad que les acompañase hasta la vejez. Y es precisamente la vejez, y muchos lo sabéis, cuando el uno más necesita del otro. Y tenemos que intentar formar a nuestros jóvenes en esa unidad, que no es una unidad moral, sino que de alguna forma es propio del ser humano vivir unido a la otra persona a la que ama, respetarla y vivir con ella para siempre. El Evangelio pues es bien claro. El Señor, como siempre, nos predica el amor. Es muy bonito también contemplar cuando dice Jesús el Semá: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Así es como tenemos que amar a Dios. A Dios no lo podemos dejar en el maletero del coche como si fuera una maleta que lo sacamos y lo metemos cuando nos da la gana. A Dios hay que tenerlo muy metido dentro de nuestro corazón y amarlo. Amarlo con todas las fuerzas de las que seamos capaces. Muchas veces el amor implica renunciar. Y tenemos que renunciar incluso a nosotros mismos, a nuestros deseos que pueden ser lícitos, por amor a Dios. Y eso nos humaniza. Y eso, de alguna forma, nos santifica. Y la otra cara de la moneda, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un premio. Primero amarnos nosotros, que muchas veces no nos queremos, que muchas veces no estamos conformes como somos o como Dios nos ha hecho, y tenemos que descubrir ese misterio del amor para nosotros y reconocernos por encima de todo hijos de Dios, con un corazón dispuesto siempre a amar al hermano. Tenemos que amar al hermano. Si decimos que amamos a Dios, al que no vemos, y no amamos a nuestro prójimo, al que vemos, al que tocamos, al que olemos, al que sentimos, somos unos auténticos mentirosos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el apóstol Juan en su Evangelio, en una de las cartas. Por lo tanto, de verdad, ese amor a Dios que tiene que ser incondicional pasa también por un amor incondicional al hermano. Tenemos que tener compasión, y compasión no es ver una situación desde arriba, es sentir el dolor del otro como propio. Vamos a pedirle a la Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a vivir este Evangelio de la Luz, que no es otro que el Evangelio del Amor, y que sepamos amar a Dios sobre todas las cosas, pero que sepamos también con totalidad amar al otro. Que el otro me humaniza también. Que así sea.